Me van a disculpar, pero yo creo que el tema de Venezuela también está siendo manejado de esa manera. Es decir, el señor Jorge Barata y otros funcionarios de Odebrecht van a hacer declaraciones y luego van a venir las declaraciones de los directivos de OAS, no, de Camargo Correa, ¿no es cierto? Que se están acogiendo a la colaboración eficaz también, y lo que vamos a tener es una hemorragia simplemente de información que va a ser absolutamente destructiva para la clase política. Y nosotros nos estamos ocupando de quién debe gobernar Venezuela. Que yo creo que es importante tener una opinión y es importante la solidaridad, ¿no? Pero hay que tener una cosa clara, quien va a decidir quién gobierna Venezuela no somos nosotros. No somos nosotros. Son los venezolanos.